dejamos de utilizar el bordo y solamente preparábamos con el puro ripper, desgarrador. Tiene el nombre técnico correcto, es otro. Otro le dicen gancho, pero bueno, al rato me acuerdo del nombre técnico. ¿Sí lo conocen? Subsoleador. ¿No? Subsuelo. Subsuelo. Un subsuelo. O más correctamente llamado subsolador. Inclusive, en el caso de nosotros, yo empecé subsolando a 60 centímetros. Vino un brasileño que contrató a la empresa, que era más que yo, en términos de conocimientos de... Los brasileños nos llevan 60 años en plantaciones forestales. Entonces, ellos empezaron a plantar desde 1940, más o menos. Mecanizado e industrial, a escala industrial. La mayor plantación del mundo está en Brasil, tiene algo así como 450 mil hectáreas compactas. Y me dice, no, tienes que subsolear a 1 metro de profundidad. Entonces, a partir de ahí, pues hay que meter el ripper a 1 metro de profundidad. Sugerencia, cuando tienen ustedes operadores hay que controlarlos muy bien, o si contratan o si subcontratan la preparación del terreno, porque en todo hay maña. Si no te pones un supervisor, empiezan enterrando el subsuelo poquito y salen, lo sacan antes para avanzar más rápido. O a medio campo levantan el subsuelo y tienes que hacer una auditoría utilizando un fierro, generalmente allá los hacíamos hechizos, para comprobar que tuviera el metro de profundidad a todo lo largo. Y sobre todo la equidistancia entre línea y línea de plantación, porque luego utilizan mucho el mexicanísimo, ¿cómo le llaman? Sí, exactamente, y entonces no te dejan las líneas de plantación equidistantes. Y luego al momento de plantar tienes que controlar la calidad de la plantación, porque yo tenía un maestro en Chapingo, bueno, todavía vive, que dice que planta que no es bailada se la lleva a la chingada. O sea, una vez que la metes, tienes que hacer esto así, con el puro peso del cuerpo, y luego tener esto así. De preferencia, ocupen una persona pesada para que apisone bien, porque si la planta no queda bien apisonada, se va a morir. Tiene que quedar recta y tiene que quedar a ras del piso. Lo que es el cepellón, ¿sí saben qué es el cepellón? A ras del piso el cepellón, con el cuello de la raíz de la planta, no debe quedar ni arriba ni abajo. Todo eso es importante para el éxito de la planta, porque aquí no se trata de reforestar. Los plantadores forestales no son hermanitas de la caridad, no plantan para que se vea bonito. Un agricultor o un ganadero no regala su carne, no regala su ganado y no regala su producto agrícola, ya sean granos o lo que sea. Igual el plantador forestal, pues, tiene que hacer las cosas bien hechas. Y luego viene lo más importante, el control de maleza. Eso es básico y fundamental, ya sea control químico, control mecánico, control manual, lo que quieran ustedes utilizar. En proyectos a gran escala, 10 hectáreas para arriba, lo mejor es utilizar control mecánico con un tractor agrícola con chapeadora, y alrededor de la planta lo pueden hacer con una desbrozadora, porque el machete es peligroso, se llevan los árboles. Eso ya nosotros ya lo he visto. Y ya proyectos muy grandes, pues pueden usar control químico, pero no en una cantidad que contamine el suelo. O pueden utilizar los tres tipos de controles de acuerdo a la etapa de crecimiento de la plantación. Y una cosa importante, la distancia entre plantas. Si ustedes dicen que la distancia entre plantas va a ser de 3x3, tiene que ser así. Cuando se utiliza maquinaria agrícola para el mantenimiento, no puede ser 3x3 porque no cabe el tractor con la chapeadora. Pues la calle la aumentan a 3.5 o 3.5 y reducen, y en la línea de plantación meten un mayor número de plantas. ¿260? Sí, 260, 280 es lo que usábamos nosotros para conservar las 1.100 plantas por hectárea. Cuando es preparación, establecimiento manual y no va a haber mantenimiento mecanizado, se utiliza 3x3, que fue lo primero que se empezó a utilizar hace un siglo, cuando empezó más o menos el siglo XX. Así lo hacían. Y la distancia entre planta y planta es importante, porque eso les va a permitir regular la plantación en términos de densidad, en términos del raleo a aplicar. Si son especies de rápido crecimiento, se tiran aquí la mitad al primer raleo, obviamente a comercio, no se tiran a la basura. Y es en el caso de teca, que se va a 18 años, se utilizan intensidades de raleo del 33-35%, más o menos, uno de cada tres árboles. 50% se van dos de cada cuatro horas. Y uno de los contratistas que yo tenía, entonces yo le hacía hincapié mucho
el de preparación de terreno, perdón, de establecimiento de plantaciones. Yo le hacía hincapié en que le iba yo a medir la distancia entre planta y planta. Dice, no, dice, pues es que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, no, le digo, me tienes que medir bien, utiliza una medida de madera, lo que sea, pero tienes que medir bien la distancia y respetarla. No, no poner la planta una 250, otra 350 y así. Me dice, no, es que nosotros aquí utilizamos una técnica que se llama Albert. ¿Albert Einstein o qué? Bueno, como hay damas, no les digo en qué consiste. Normalmente, todos los aserraderos de melina son tarimeros. Porque es el uso que... se la comen, ¿no? Todo el mundo quiere melina, pagan lo que sea. Entonces, normalmente en un aserradero generas la tableta. Generas la tableta porque tienes las aserradoras o tienes una sierra múltiple. Y vas obteniendo tu tableta, que la medida comercial de la tableta es de 4 pies de largo. Hay anchos de 1 pulgada, de media pulgada, de 2 pulgadas. Y la anchura en sí de la tableta. La tableta es lo que va arriba de la tarima. Sí. Bueno, la tarima es de tableta. Pero es la parte de arriba, por supuesto. Los demás son los tacones, que incluso se están utilizando. Tengo un amigo en el norte de Oaxaca, que tiene un aserradero que se llama Los Santos. Él tiene más de 10, 12 años dedicado a la exportación de tarima de melina combinada con eucalipto. Los tacones se los hacen de eucalipto. Y actualmente ya también está exportando tarima de eucalipto. Como él tiene estufa de secado, él puede secar la madera. Si ustedes tienen una estufa de secado, le van a agregar 5 veces el valor comercial que tiene la tableta que no está secada en estufa. Porque el hecho de secar en estufa les permite exportar y les permite tener el sello de exportación que garantiza que la madera va secada, que no se va a estirar, que no se va, etcétera. De hecho, la melina tiene mucha estabilidad dimensional y aparte el sello permite reconocer que esa madera no tiene ningún tipo de plaga o enfermedad que se vaya a exportar a otro país. Para eso, para exportarse requiere un certificado fitosanitario internacional. Bueno, este amigo que les comento estaba así flaco como yo, ahorita está bien gordo porque ya se metió muchísimo dinero, porque es el mayor exportador, el segundo mayor exportador de tarima industrial. Además está en una zona agrícola, él no necesita ni vendérsela a una industria. Le llegan los piñeros y se la llevan. Le llegan los mangueros y se la llevan. Porque mucha piña y mango se produce en México, se produce. Entonces, regresando al tema, ellos lo que hacen, este amigo, como tiene integrado todo su proceso industrial, él vende la tarima hecha. Aquí no hay una estufa de secado. Entonces aquí lo que se hace es que en la tarima, perdón, la tableta, así como le llamamos, cruda, o sea, no estufada, se va en tractocamión a alguna industria que está ubicada normalmente en Puebla, mucho tarimero, en la zona de Chignahuapan, Zacatecas. Entonces, en un aserradero como este, yo lo clasificaría como un aserradero pequeño y rústico. Si fuera un aserradero de mayor capacidad, como tiene nuestros entonces, etcétera, no pueden almacenar más troza porque es la capacidad que tienen para procesar. Seguramente es un aserradero, como muchos, que estaban en Michoacán, que estaban en Estado de México, que estaban en probablemente en Jalisco, y se los trajeron para acá porque allá ya no había materia prima. Entonces, este aserradero lo único que hace es hacer la tableta cruda y la embarca. En esos talleres normalmente tienen estufa de secado, y allá arman las tarimas, porque si tú mandas tarima armada, te ocupa demasiado espacio. Tu capacidad de transporte con tarima cruda, digamos, es 4 veces mayor que si mandaras la tarima armada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No le hace daño que esté lloviendo y que se humedezca la... Bueno, es importante en el trópico considerar eso. Generalmente, todo es planeación. Tú tienes que preparar el suelo y dejarlo listo antes de que empieces a plantar. ¿Cuándo plantas? ¿Cuándo plantas, Norma? ¿Cuándo plantas? ¿En qué época del año? Mayo. Allá en mi región, mayo. En la época de lluvias. Entonces, para cosechar, bueno, para ralear y podar, para podar no hay problema, pero para ralear tendrías que programar tu raleo en un tiempo razonable que dure la época de seca. Dice yo la humedad aquí ya ahí, esta voy. Okay. Y luego tu cosecha también en época de seca. Procesas si tienes tu industria, si no lo vendes y ya te desentiendes del asunto,
Y ya hablando de una industria, en este caso un aserradero o un aserradero tabletero, lo más recomendable evidentemente es intensificar el ciclo de trabajo en época de seca, para que des oportunidad, si no tienes secado en estufa, tienes que secar al aire libre. Entonces eso significa que deberás secar en época de seca, valga la redundancia, porque si tú te pones a secar tu madera en época de lluvias, no vas a ganar nada, porque se va a volver a saturar todo el tiempo. Afortunadamente la melina tiene cierta estabilidad dimensional, pero aún así se te puede alaviar. Alaviar significa que se puede enchuecar. Bueno, se dice enchuecar, pero el nombre técnico es alaveo. Entonces eso es lo recomendable para todas las operaciones, con excepción de la operación de plantación. Igual la preparación de terreno se tiene que hacer cuando el terreno está seco, exactamente, para que tengas una buena preparación, porque si no, no desterramos bien y tu plantación va a tener problemas. Bueno, complementando nada más, adelante. Que tengas tú las estibas de esa forma, te ayuda a que la madera mantenga su estabilidad y que no se te vaya a plagar, que no se te vaya a podrir, que no se te vaya a dañar, en general. No se recomienda estibar tan húmeda porque a veces llega a honguearse, cosa que no le pasa a la melina. Entonces el hecho de que la tengamos así, no hay bronca. Si fuera pino, estaríamos mortificados porque se nos va a poner azul. ¿Pero una lona o algo que la cubriera estaría mejor o no? Depende, ¿por qué? Lo que se hace normalmente en los aserraderos es ponerles una lámina, una Diego es tipo losa o cualquier otra cosa. Entonces es nada más para que la humedad que cae en la parte de arriba no te empiece a generar inestabilidad dimensional, que se empiece a enchocar la tabla. Eso es lo que se busca. Se busca que se seque un poquito para que el traslado no te salga tan costoso. Pero acuérdate que el traslado se hace por peso, no se hace por volumen. Exacto. Entonces lo que hacen es bajarle el peso, ya sea que lo bajes aquí o lo bajas en la troza, y ya con eso bajas tú la cantidad de peso que mandas al trailer. Son diferentes cachos de árbol, sí, de un mismo árbol. Sí. Ahora son, digamos, aquella la base y este intermedio. Sí. Y se hace distribución. Okay. Aquí lo que ves es que tienen clasificado por tamaños. Eso quiere decir que el aserradero tiene que ya un procedimiento para cada tipo de troza, lo que lo hace más eficiente. He visto ahí en YouTube que hay máquinas que, o sea, tú metes la troza rebana, y supongo que automáticamente determina, pues aquí voy a sacar de estos cuadros ese lote. No tan automático, eso se hace previamente. O sea, ubicas y dices. Más que ubicarse, es un diagrama de corte. Okay. Entonces es una troza, por ejemplo, de 30 centímetros, como las que están más o menos en la estiva del centro, y ya saben qué le van a sacar. Okay. Lo que hacen en los aserraderos de plantación es que ya son muy estrictos en cuanto al diagrama de corte. Entonces okay, tiene 30, ya le dan para 30. Tiene 35, le dan para 35. Si no sale alguna otra pieza, bueno, ya saben que esa posiblemente sale, posiblemente no. Pero esa es la forma en la que se cierra normalmente en plantaciones. Si fuera en bosque nativo, bueno, le dan vuelta, le buscan el mejor corte y hacen otro tipo de operaciones. Llegó una pregunta. Estaba viendo que los barrotes tienen como una médula. ¿A qué se debe ese problema? Porque allá en Tamaulipas, lo que estamos aserrando, también encontramos. La vas a tener en todas las especies, el pino clásico. La médula, pues, es la primera. La varita que nace primero y que va haciendo la yema principal, eso es la médula. Es una estructura de lignina que no tiene celulosa. Pues lo único que puedes hacer para manejarla y que no te genere broncas en la industria es atraparla en el centro de la tabla. Eso es lo único que puedes hacer. Es lo que está explicando, que como es la principal. Otro material. Es el mismo material, es el centro de del árbol. Entonces cuando tú lo plantas, va la plantita delgadita, eso es pura lignina. De hecho, por eso se le llaman el vivero lignificación, porque va empezando con pura lignina. Exacto, es que he visto, por ejemplo, en la Paulonia. Ah, esa la tiene más grande. Y a veces queda un hoyo, entonces me dijeron, no, hay que cortar que con la luna, que no sé qué. No, eso siempre lo vas a tener. Okay. Por eso, porque te digo, es lo que va creciendo al inicio de la plantita. En los bosques de otro tipo, pues ese crecimiento va tan lento que no termina afectándonos en gran medida. Sí está presente, pero no tan severo. ¿No? Entonces lo que se recomienda ir hacia arriba es sigue sirviendo, déjala al centro. Digamos, aunque tenga esa parte más débil, ahí está. Sigue sirviendo. Lo único es que si le vas a echar un barniz, le vas a echar un tinte y demás, parece esponja. Sí. Por eso es que un no le gusta. Algodoncito. Sí, es un algodoncito. Habría que taparle.
más que taparlo, lo que se hace en la sierra, si lo ven allá en las estivas, que queda en el centro. Que queda en el centro. Que tu corte, está aquí en el centro, lo que hago es cortarle pues, tantito por arriba y tantito por abajo para que quede atrapada en el centro de la tabla. Ya con eso no me afecta. Con corte lo hacemos. Aquí en plantaciones, como van a cortar ustedes tablones, van a cortar vigas o polines, que es lo que se ve, queda en el centro. No hay bronca. En el caso de teca tenemos otra bronca, ahí lo ven. Las estivas allá son teca. Ahí lo que buscamos es cortar todo lo que no tenga color, porque no tiene valor. Seguramente lo que no tiene color lo van a mandar a la tableta. Entonces tampoco es que no sirva, simplemente no sirve para el cliente principal. Todas estas trozas son parte del tronco, ¿no? Sí, puede ser, porque allá tenemos las bases, tenemos seguramente la estructura principal y algunas ramas. Normalmente se corta 1.25 para tener un poquito de refuerzo del tronco. Normalmente, por ejemplo, allá debemos de tener 2.50, 2.55, acá es 1.25 y además se manejan múltiplos de 4 pies. Normalmente la troza se trae al aserradero, así no hace mucho, en 4 pies, 1.25, y también hay que cuidar que el motociclista dimensione bien, porque si no nos está desperdiciando la madera. Y a unos la traen a 8 pies y aquí la cortan por mitad, porque se les facilita la carga y el transporte. Sí. Cada quien usa las mañas que quiere, pero una cosa importante es que cuando se hagan los derribos, ya sean en aleos o en cosecha final, el motosierrista baje la motosierra a nivel del piso, porque si no está dejando ahí la madera de mayor valor comercial. Mañana ustedes no van a ver motosierristas, seguramente van a ver Feller Mocha, que es una máquina que abraza cariñosamente los árboles y los corta. Tiene un disco, una sierra de disco en la parte inferior y va bajando hasta 5 árboles al mismo tiempo que los coloca en el piso. ¿La acacia puede servir para el mismo mercado? La acacia la utilizan en Colombia para hacer río, para hacer mueble. En México nadie todavía lo ha intentado. Pero mira, en el caso de tarimas, mientras no se rompa, que es muy rara la madera que no se rompa, te reciben la que sea. Y el mercado de tarimas es más del 50% del mercado maderero en México. Entonces, si se fijan, podemos agarrar palitos de esos. Ahora, se hablaba de 4 pies. Por ejemplo, en Puebla estamos aserrando madera de plantaciones en diferentes medidas, desde 85 centímetros en adelante. Entonces, no necesariamente tenemos que casarnos con 1.25. Entonces, ahí podemos hacer un aprovechamiento más integral del árbol. Sí, que un rancho en 1994, el grupo Pulsar llevó media hectárea de acacia. ¿A dónde, perdón? Con Pulsar. ¿Pero a dónde la llevaron? Aquí en Balancán, un rancho de mi madre que le prestó en esa ocasión al grupo Pulsar. ¿No es donde estaba el arboretum? ¿Una colección de árboles? Porque por ello hubo un arboretum de Pulsar que todavía debe existir. ¿Y qué pasó con esa plantación? Bueno, lo que pasa es que he notado, dan cuenta que en 326 hectáreas, y noté que la acacia se daba en los terrenos aún bajo inundable. Sí, pero ya nos va. Inundable, pero el mercado de ella, ¿no? Me acuerdo que en esa ocasión, hasta al grupo papelero escribe, no conocía ese material y se les dio unas muestras para venderla, no nos los compraban para el 2004. Uh-huh. Entonces, pero hoy en día estoy interesado en la acacia por unos terrenos que tengo muy, muy bajos y quiero ver si también sirve para que se haga tarima. Sirve. Pero okay. El turno es más largo, ¿no? ¿Cómo? No, de hecho, ahorita lo que estamos platicando con el caso de acacia, de entre 4 y 6 años está el turno. Para un primer acareo, podríamos decir que se da manejo. Si la manejas con raleo para obtener escuadrilla, o sea, tabla, tarima, viga, lo que quieras, o sea, maderable, entonces tienes que hacer la poda continua. Requiere mucha poda, igual que la teca y la melina. Le metes un primer raleo al año 3 para que les des mayor crecimiento a los mejores árboles. El raleo consiste en el... Miren, háganme cuenta, cuando yo entré a Chapingo, entramos 1000 y salimos 600. El raleo fue de 400 personas.
Eso es para que tengan rápidamente la idea de un raleo. El primer raleo no les va a dar mucha madera de calidad, les va a dar madera porque se vende. La mejor madera, la crema de la madera, es en la cosecha final. Entonces, aquí se trata, en la población humana no podemos eliminar a los flojos, pero en una plantación sí los podemos eliminar, no pasa nada. Entonces, en otros países se ha usado así la acacia magia. En México no se ha usado así porque el objetivo de la empresa que promueve esas plantaciones, que son como 1000 hectáreas que están ubicadas en Tabasco, su objetivo es enviar toda la madera. ¿Está aquí la gente que escribe? Sí, aquí. Sí. Ah, bueno. No hables mal de ellos. Ah, cabrón, qué bueno que me dijiste. Ya me conocen. Sí, se hace, yo casi ya no veo, pero siento que la plantación está muy densa. ¿Qué edad tiene este rodal, por ejemplo? 2009. Entonces ya estamos hablando de 2019 más de otros 3 años, son 13 años. Bueno, la melina, yo les platicaba a ellos en el aserradero, donde hicimos una introducción, que es una de las especies del futuro. Yo la llamaría la del futuro porque tiene mucho mercado, está teniendo mucho mercado. Cada vez tiene más mercado para tarima de exportación y tarima industrial, que también es al interior, y tarima agrícola, etc. Es multipropósito, pero tiene un pequeño defecto que requiere poda intensiva. Eso tú ya te has dado cuenta. Y también requiere de raleo. Entonces ahorita lo ideal para manejar una plantación de melina y recuperar la inversión en el menor tiempo posible es podar desde el año 1, 2 podas al año, de manera intensiva, a la altura que se pueda. Entre más alto, mejor. La melina no tiene problema porque al ser especie de rápido crecimiento no tiene, no sufre. ¿Qué es lo que sufren los chilangos en el metro? ¿Cómo se llama? Se estresan. La melina no se estresa porque es una especie de muy rápido crecimiento. Le pueden podar hasta el 50% de la copa en cada intervención sin problema. Y el raleo. Yo les decía a ustedes que el año 4 es el primer raleo, el año 8 la cosecha final, y de ahí a replantar o manejar rebrote. Entonces, para mí esta plantación, al tener, ¿cuántos años dijimos? 13, para mí ya está pasada. Rafael Riaño, que es el plantador de melina más grande de México, manejaba a 12 años. Y yo le dije, no, es que estás perdiendo 4 años de tu vida. Al año 4 raleo, mátala al año 8, y ya si quieres replantas o matas tocones y vuelves, perdón, matas tocones y replantas, porque la melina es muy agresiva en términos del rebrote. ¿Y qué va a pasar al siguiente año? El segundo ciclo de corta, si manejas rebrote, pues vas a poder hacer el primer raleo, probablemente al año 3, que muchos dicen que la madera está inmadura, pero no es cierto, porque para tarima no hay problema. Y si la metes la corta final del año 6, porque ya tienes el sistema radicular totalmente desarrollado. Pero le voy a dar la palabra al dueño de la plantación, le voy a pedir que se presente. Él amablemente nos está cediendo su espacio y su tiempo. Bueno, te cedo la palabra, quiero que nos des tu experiencia. Te vuelvo a repetir, para mí me parece muy alta la densidad de plantación todavía. Siento que esta plantación ya requiere ahorita urgentemente un raleo, lo poco que me da la vista. Y tengo entendido que tú eres la persona o la plantación que abastece al aserradero, sí, donde estuvimos hace un rato. Sí, en su mayoría. Ajá. Y bueno, no sé qué volumen estés obteniendo por hectárea. No sé si tienes dimensionado o medido tu incremento medio anual en metros cúbicos por hectárea por año, etcétera, etcétera, etcétera. El crecimiento en plantaciones forestales se mide por la diferencia de diámetro y altura de un año a otro. Esa diferencia se le llama incremento medio anual y se contabiliza en metros cúbicos por hectárea por año. Para melina, en Costa Rica, andan en 60 metros cúbicos por hectárea por año, que es lo que crece la plantación cada año por cada hectárea. Si son 10 años, se van a obtener 600 metros cúbicos, por consecuencia, porque es anual. Aquí en México, las plantaciones clonales de Rafael Riaño andan más o menos en 45 metros cúbicos por hectárea por año, 40. Aquí yo estimo que deben andar más o menos en unos 16, 18
metros cúbicos por hectárea por año. Y si le volamos la mitad de los árboles que están, el incremento se va a ir invariablemente arriba, probablemente a 25, 28 metros cúbicos por hectárea por año. Adelante, por favor. Toda la gente que viene aquí son plantadores, o quieren ser plantadores, o son forestales. Bueno, primero que nada, gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Estoy quedando un poco ronco. Gracias a usted. Mi nombre es Jorge González Marín, y esta es una plantación que tiene varias etapas. Aquí existían 86 hectáreas de plantación, de lo cual ya llevamos más de la mitad. Nos queda esta plantación de 25 que están ustedes viendo de lado y lado, y una de 10 hectáreas que es de las primeras, que es la primera que vamos a ir a ver. Ahí van a distinguir lo que decía el ingeniero Saúl, cuando hay mejor manejo, pues van a ver el diámetro de las diferencias del diámetro de los individuos, porque allá nosotros hicimos, podamos en todas, pero raleo, allá se hicieron dos raleos, y en esta plantación nada más se hizo un raleo. Uh-huh. El raleo, primer raleo, digamos, sí. ¿A qué edad? Ese lo hicimos como a los 4 años. Y está muy bien, ¿el segundo raleo? El segundo raleo allá lo hicimos como a los 8. ¿Y vas a qué, a 2 años? ¿Corta allá final? No, allá está pasado, allá tiene están más. 14, 15, ¿eh? Sí. Ah, ya entendí. Ahora, pero ya se cortó. Ya se cosechó. Ya se cosechó, queda un pedacito. Y después de la cosecha, ¿van a jugar con el rebrote o van a replantar? Estamos tratando de jugar con los rebrotes. De hecho, estamos a la primera que cortamos, ya les hemos venido dando algo de manejo. Y el tratamiento que se le da al rebrote, supongo, que salen 4 o 5 chupones. ¿Y en qué momento escogen el mejor y vuelan los demás? ¿3 meses, 6 meses? Empezamos como a los 2, 3 meses y dejamos 2. Y de ahí vamos a hacer vamos a volver otra a selección. Otra selección. Okay. Para dejar uno nada más. Sí. Uno o dos. Cuando ralean, ¿ese raleo matan al tocón? No, no lo puedes matar. Ah, bueno, depende. Buena pregunta, porque la melina, como es muy agresiva para rebrotar, cuando tú haces el primer raleo, lo recomendable, no sé qué hagan ustedes, lo recomendable es matar el tocón, porque si no, al rato vas a tener una diferencia de edad. Exacto. Y eso no te conviene. Adelante. Sí, mire, la melina es muy agresiva. El 90% de las plantas rebrotan. Y rebrotan por todos lados, o sea, en toda la circunferencia. En toda la corona. Hay que tomar la precaución de que los cortes sean bajos, ¿sí? Porque si no, no hay en la misma cantidad de rebrotes. Eso, pues hay una justificación técnica ahí, porque pues la parte germinal está abajo, no sé cómo le llaman, tiene un nombre ahí, ingeniero. Pero sí, entre más abajo se corte, mejor viene el... la pregunta que me voy a adelantar, la pregunta que me van a hacer como forestales o como interesados, ¿por qué nos tardamos tanto en cosechar? Y es una pregunta que no tiene que ver con la cuestión técnica, con la capacidad, tiene que ver con la cuestión económica, ¿sí? Y como aquí no existía una cultura forestal, la mayoría de los que sembramos, pues éramos ganaderos o agricultores. Comentario técnico. Sí. La palabra sembrar aplica cuando tú siembras una semilla, claro, como es el caso de un vivero. Pero ya cuando traes la planta a campo, ya traes un individuo ya germinado vivo. Entonces, aquí aplica la palabra plantar. Todo el mundo maneja sembrar, pero el término correcto es plantar. Digo, para que se lo vayan metiendo en el diccionario. Adelante. Está bien, entonces, pero el tema es económico. ¿Por qué? Porque para empezar no teníamos mucha experiencia, y generalmente les voy a platicar de los que... va a ser el mismo tema con la mayoría de los que plantamos en la zona, ¿sí? Los técnicos vienen y te dicen, tienes que ralear a los 3-4 años y tienes que volver a ralear.
y uno cuando ve los árboles y les agarra cariño ya no los quiere. Esa es la verdad. Los ve como sus hijos. Sí, y dice, no, ¿cómo los voy a quitar o no? Fíjate si están re bonitos, si están derechos. Y eso va en deterioro de la plantación. El manejo silvícola. Ese es por un lado. Y el otro que tiene que ver con el tiempo que yo les decía es que en realidad el precio era tan bajo, el costo de la, el costo de hacer la maniobra de corte, acarreo y carga, porque todos quieren que se lo pongas arriba el camión, ¿sí? Y bueno, no me vaya a ver feo el describe, de mi amigo, que hasta pelado, hasta peladito, o sea, cortado, pues, pelado de la boca. Sí, entonces, porque como va para celulosa tiene que ir sin corte. Esa maniobra cuesta mucho dinero. Esa maniobra cuesta mucho dinero y le estoy hablando de hace muchos años, pero ellos te pagaban 350 pesos. ¿350? Y cuando empezamos y te costaba 250 la maniobra, entonces el negocio, pues, y te pones. Y es una chamba muy ruda, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que muchos nos pasamos en el tiempo. Y les voy a ser honesto. Yo cuando vine a cortar el año pasado, la primera plantación que era de 2004-2005, la cortamos porque los árboles se estaban muriendo tácitamente. O sea, llegaron a su edad, los árboles se estaban secando, unos parados, otros se caían, otros estaban huecos. Y perdimos un porcentaje. Las especies de rápido crecimiento, disculpa la interrupción, tienen corta vida. Caso concreto, el cedro rosado. Si ustedes no cortan un cedro rosado a los 8 años, se muere en pie y ya no sirve para nada porque el centro se pudre. En el caso de la melina, también es una especie, como es precoz, entonces se desarrolla tan rápido que si no la cortas a tiempo, se te puede empezar a morir. Sí, de hecho sucede y pasa lo mismo. Por ahí hay una, bueno, esa es mi teoría, que hay una simbiosis ahí entre las hormigas arrieras y el comején. Se meten adentro y al rato ves el árbol está parado y a veces verde o a veces ya no verde, pero ellos ya están, sí, ya están caminando por dentro, ¿no? Entonces eso te genera una pérdida seca. Entonces la verdad es que hace 2 años, no, hace año y medio empezamos a cortar con esa intención, pues, de que ya con precio, sin precio había que hacerlo. Y afortunadamente la pandemia, no todo lo que generó es malo. Entre ellos generó un problema del transporte, un problema global que tiene que ver con el transporte y el dinero y la economía, y ahí vino un aumento de precio. Y generado también porque, pues, no hay tanta madera como las empresas que la consumen creen que va a ser infinita. Y la verdad que yo ahí veo un grave problema, que es donde yo creo que es lo más importante. Hubo una época en el 2004, 2005, 2006 que se generó, cuando menos en Tabasco, muchas plantaciones comerciales. Esas plantaciones le entramos porque había incentivos, porque queríamos entrar a una nueva actividad, por lo que sea, pero ya todas esas plantaciones ya llegaron a su límite, ya se están consumiendo, ya se están. Pero hoy en día la tasa de extracción de la madera es muy por encima de la tasa de siembra. ¿Sí? Digo, no tengo los datos, pero seguro. Bueno, yo les puedo comentar que en México la melina es la cuarta especie más plantada después del pino, del eucalipto, del pino que es nativo de México. México es centro de origen del género pinus. En tercer lugar tenemos a la teca y luego sigue la melina. La melina tiene en México más o menos alrededor de 30.000 hectáreas, que es totalmente insuficiente porque deberíamos tener unas 300.000 hectáreas para satisfacer la demanda del mercado. Como en el 10%. Exactamente, el 10%. Entonces, bueno, eso es en general, ¿no? Con nosotros está aquí el ingeniero Oscar Manso, que es un agente que tiene mucha experiencia en el tema forestal. Yo tuve la suerte de poderlo traer con nosotros. Es gente que está desde desarrollo forestal. ¿Estabas en Pulsar? Sí. Pues ahí nos conocimos tal vez. En alguna visita. Sí, y bueno, alguna cuestión ya más técnica o más de números y medidas, pues él las tiene mejor que yo. Está bien, no hay problema. We'll be right back.
para poder determinar, hay un equipo de gentes que son los de investigación y desarrollo que se encargan de establecer sitios permanentes de muestreo, donde tú cada año tomas el diámetro y altura de los árboles para poder determinar por diferencia de un año a otro el incremento medio anual. Y ellos reportaban y decían, bueno, aquí como va creciendo este lote, cuando cortemos en el año 7, creo el turno de corta en ese tiempo, para el eucalipto, ahorita ya el turno de corta es de 5 años, con densidades de plantación de 1.600, 1.800 árboles por hectárea. Acuérdense, yo les comentaba hace rato, bueno, les iba a decir, no se los dije, el secreto del éxito en plantaciones forestales. El primero es la producción de planta de calidad. Producir planta en bolsita no sirve, esa planta no sirve, hay que desecharla. Porque tiene el inconveniente de que la raíz se maltrata mucho, se hace el efecto de cola de cochino, se hace doble hacia arriba y a los 3 años de plantados los árboles se te empiezan a morir. Yo hace 25 años, 27 años, si no mal recuerdo, llegaron unos volteos, yo vivía en un pueblo del Estado de México, trabajaba yo en viveros de Coyoacán y en Semarnat, y llegó un camión de volteo lleno de plantas con bolsita y aplicó la técnica que les comento yo, la técnica Albert. Abrieron la tapa del volteo y botaron la planta y se fueron a la chingada. Y entonces ya de ahí el agente municipal dijo, oiga, quienes quieren reforestar, y nadie fue. Entonces ahí se quedaron a morir las plantas. Y yo me, digamos, en ese tiempo mi ex tenía un terreno de 1 hectárea y se me ocurrió plantar los arbolitos para que se viera muy bonito hacer una microplantación. A los 3 años se me empezaron a morir. Y entonces los desenterré y tenía el problema ese de la cola de cochino. Lo malo es que no se mueren a la primera. Se mueren cuando ya te ilusionaste y ya están creciendo. Bueno, hay que producir la planta en tubete. Y de preferencia en tubete extraíble o intercambiable. ¿Sí se imaginan qué es eso? No son las charolas inyectadas que tienen unos huecos. No, son las charolas que tienen puros huecos, todos huecos. Y ahí se colocan los tubetes. Y conforme los árboles van creciendo, se van espaciando como tablero de ajedrez para darle oportunidad al árbol que crezca más rápido. También tiene que ver la fertilización, el control de maleza y el sustrato que se utilice. Que tiene que ser un sustrato estéril, no tierra de monte, porque esa trae puede tener problemas de virus o enfermedades. Y ahí cuando establecí el primer vivero en Umbal, pues fue un vivero experimental para 5.000 plantitas, o sea, nada. Entonces no podía yo poner alta tecnología, pues mandé cortar unas tabletas largas. Tiras le llaman, o alfardas, eso. Y entonces monté las charolas sobre puro material rústico de campo, pero ya estaba yo produciendo planta de calidad porque no estaba en contacto con el suelo. Porque yo he visto plantadores que compran las charolas con tubetes intercambiables y los tienen en el piso. No te sirve de nada, lo tienes que tener elevado. Hace año y medio fui a dar un curso para plantadores de árboles de Navidad en el Ajusco, en CDMX, y pues llego y veo el vivero que están. Digo, ¿para qué compra tubetes tan avanzados, de alta calidad, si los van a poner en el piso? El chiste es que estén arriba, porque es una altura de trabajo ergonómica para la persona. El siguiente secreto es el uso de especies de rápido crecimiento. No se vayan con especies como el cedro y la caoba, porque les van a pasar la vida encima y no las van a ver. Y les van a caer la isopila grandela, que es el barrenador de la yema de las meliáceas, y les va a estar dando en la madre todo el tiempo. Las plantaciones de cedro y caoba son para gente muy rica que tiene mucho dinero para tirarlo a la basura. O que pase, dejar que pasen 25 años, para que las aprovechen. Porque el cedro, si lo cortan inmaduro, no pinta. El tercer secreto del éxito es la preparación del terreno. Aquí prepararon manual o prepararon con máquina. ¿Perdón? Con máquina. Aquí se metió un subsuelo. Sí. Hicieron las líneas, se metió un subsuelo, se aplicó herbicida en el mismo
la línea, la misma línea y luego se vino plantando la planta. No hicieron bordo ni nada de eso. No. ¿Por qué no hicimos bordo, ingeniero? Porque estos suelos son muy profundos, que son arena. Tiene un drenaje increíble. Es lo que hablábamos hace rato de las características de los suelos, que algún megafólogo mencionaba eso, ¿no? Y el siguiente, ¿quieres hablar? No. El siguiente, para ya rematar mi intervención y darle la oportunidad aquí al plantador, el manejo silvícola de la plantación. Una plantación que no se poda, que no se ralea, nos va a producir un producto que se llama Capsicum Indicum. Es el nombre científico del producto. ¿Alguien sabe qué es? Es el chile. Entonces, hay que podar, hay que ralear. Y luego, el aprovechamiento y la comercialización. Ustedes vieron ahorita que estaban cargando un full. Esa madera, que es un diámetro, desde 5 centímetros ya lo pueden vender. Esa la compra Protic. Y desde luego también la compra Escribe. Escribe la utiliza para celulosa y papel, porque ya vendió su, bueno, quiero decir, su planta está en Morelia, la otra está confundiendo con las de Tablero Aglomerado, que está en Zitácuaro, y el otro se va para Protic, que está en Cárdenas, Tabasco. Es la industria más avanzada que hay en México, que se abastece exclusivamente de madera de plantaciones. Ellos utilizan eucalipto, tienen como unas 8000 hectáreas de eucalipto, como estas 8000 de teca, allá en la carretera que va hacia Cárdenas-Huimanguito. Exacto, es una planta, no es la más grande del mundo, por supuesto. Hay plantas en Brasil que tienen, que se comen 3 millones de metros cúbicos de madera al año. Esta se come 500 mil metros cúbicos. Eso son 14 mil metros mensuales. Le meten 14 mil, multiplica. Ese es su... Ah, no, pero me imagino que ese ha de ser una parte, porque ellos al año sí se están metiendo 500 mil, que son como unos 40 mil al año. Porque lo mismo compran aquí, que obtienen de su misma plantación, y compran donde pueden. Donde haya. Porque... Ahorita, donde hay, porque donde no hay madera. Es que ellos llegaron a tener... si no mal recuerdo, 10.000 hectáreas y luego dejaron de plantar 3 años. Ellos debieron de haber mantenido un ritmo de plantación entre 3 y 4.000 por año, sí, para poder mantener el consumo de esa planta. Así es. Por alguna, yo digo, un déficit de relación con los productores, que en parte está lo que mi hermano decía de los precios, de los precios que estaban pagando, la siembra, la producción se vino abajo. Ahorita acaban de solicitar, te voy a corregir lo que yo dije, 14 mil metros cúbicos que van a importar de Chile para poder mantener la planta. Eso pasa cuando ocurren cosas extrañas. Ellos debieron estar plantando 3 mil anual. Bajaron de repente 3 años, casi no plantaron. Y ahorita me comentó el colega que está a cargo del vivero allá, que sacó planta para 3.500 hectáreas que plantaron el año pasado. Y este año le van a meter con otras 3.500 hectáreas. Ellos, digamos, no compran tierra. O sea, no puedes comprar 20.000. Tienes 10.000 de teca y 10.000 de eucalipto, no puedes comprar 20.000 hectáreas, está canijo. Entonces casi toda la tierra la renta. Aquí el colega Andrés, estábamos haciendo memoria. Éramos compañeros de cantina hace unos 15 años, cuando él trabajaba para el gobierno del estado con el ingeniero Felipe Vera, que es un profesional forestal muy reconocido, él fue mi maestro en Chapingo, y va a estar mañana, para que lo saluden. Él tiene su propia plantación de 125 hectáreas y su aserradero. Así es. Bueno, volviendo al tema, el hecho de que tengan que consumir forzosamente 500 mil metros cúbicos por año, tiene que ver con la rentabilidad del negocio. Tú puedes mantener un aserraderito tabletero, a lo mejor con, no sé, 50 hectáreas o menos, pero para que mantengas una, y que le saques al año unos 5 mil metros, pero para que tú puedas mantener una planta de tablero MDF, necesitas tener más o menos un consumo de 500 mil metros cúbicos por año para que sea un negocio rentable. Por eso, cuando se inició el Tratado de Libre Comercio en 1994,
todas las industrias forestales de alta escala, celulosa y papel, tableros contrachapados, tableros aglomerados, empezaron a tronar, porque se abastecían de bosque natural. ¿Y qué pasó con los aserraderitos? Empezaron a salir como hongos por todos lados, ¿no? Porque son industrias de menor escala. Ahora, el tablero MDF es un tablero, el nombre conocido a nivel mundial es Medium Density Fiberboard, que significa tablero de densidad media, es el único tablero en el mundo. Ni el AAA ni el aglomerado soportan las condiciones atmosféricas que soporta el MDF. Lo puedes poner en el jardín en forma de mesa, de sillas, y no le va a pasar nada aunque le llueva todo el año. Y le puedes dar el acabado que quieras, le metes ahí un tapiz tipo ladrillo para que la gente no sepa que hay madera en el interior, si no quieres que se sepa que hay madera en tu casa, en un momento dado. No tiene belleza, no tiene vista, pero tiene esa característica, resistencia, y muchos años, y además le puedes dar la apariencia que sea. Es el tablero, junto con la tarima industrial, el tablero MDF es el producto forestal, o los productos forestales, esos dos, que están ocupando el primer lugar a nivel mundial en demanda de madera. Hay que tomarlos muy en cuenta. Adelante. Preparación de terreno. Le comentaba, nosotros aquí toda la preparación inicial se hizo, estos terrenos, estas tierras, nosotros ya prácticamente teníamos todo desmontado, porque aquí sembramos muchos años las sandías, eran terrenos agrícolas. Entonces, lo único que hicimos al momento de sembrar es metimos un subsuelo en la raya de la línea. ¿A qué profundidad, perdón? Como unos 60, 70 centímetros, un subsuelo grande, un tractor. 130, 150 caballos, hasta donde podía, pues se hizo muy, muy profundo, se aplicó herbicida así en franjas encima de ese subsuelo, pues para librar el eso, y la maleza. A los pocos días ya estábamos sembrando directamente sobre, con gente directamente sobre. ¿La planta la produjeron ustedes mismos? La planta en la mayoría nos las produjo. Era cuando el ingeniero Vera tenía un programa complementario al PRODEPLAN del gobierno federal. En un principio, sí. Y la segunda, aquella que está, que vimos ahorita ya, esa la produjo Andrés y ya en un video particular. ¿En dónde? En Villahermosa. ¿Y en Tubete? ¿Bolsita? Charola de 24. Charola de 24, pero con tubetes intercambiables, charola inyectados. Integral de 150 inyectados. De 24. La no conveniencia de esa charola, mire, es mucho mejor que la bolsita, pero tiene el inconveniente de que cuando sacan la planta se maltrata, porque la tienen que voltear. ¿No? ¿O cómo le hacían? ¿Le pegaban? No, sale una planta bien hecha. ¿Y el cepillo? Sale sola. ¿El cepillo no se maltrataba? No. ¿Tienes idea de cuántos mililitros era el lenguaje? 150. Ah, estaba bien porque menos a eso, no. Tienes problemas de raíz. Ah, no, esta es una garantía. Y me imagino que el manejo de un vivero era el adecuado, tenía fertilización y todo. Sí. ¿Qué porcentaje de supervivencia obtuvieron? Nosotros teníamos más de 90% de supervivencia. El porcentaje de supervivencia se refiere a cuántas plantas te quedan vivas después de un año. Si tu porcentaje de supervivencia es menor al 90%, vas a tener problemas. Y si vas a recuperar con replantación, tiene que ser prácticamente al mes o a los 2 meses. Inmediatamente, porque si no vas a generar una competencia... ¿y cómo le llamamos? Desigual. Y vas a perder el objetivo de una plantación, que es tener un cultivo, ¿cómo se llama? En edad, homogéneo. Bueno, homogéneo, pero también tiene otro nombre. De la misma edad, coetáneo. Porque si no, se te vuelve un relajo. Aquí, por ejemplo, este rebrote, que está aquí, lo dejaron a propósito para que rebrotara. No, salió. Pues, sí, bueno. Es de los que falló el herbicida. Ahora sí que pasó como cuando de repente te dice tu mujer, ¿sabes qué, papito? Ahí viene, cabrón. Entonces, y aquí ya que quedó, que ya tiene esta edad, pues lo más conveniente es podarle,
eliminarle lo que le sobra y dejar un solo, ¿sí me explico? Sí. Porque esas ramas de la orilla se están comiendo los nutrientes. En lugar de que el nutriente vaya a la copa, a la punta de la copa, se está yendo a los lados. Yo he visto melinas, sobre todo melinas, una plantación que no tiene manejo de melina, vas a obtener en cada hectárea probablemente un 20% de árboles como estos, bueno, está creo que de este lado, como estos, más o menos, que tienen madera comercial gruesa, pero arriba ya no tiene nada, porque la copa se bifurcó y las ramas están de este tamaño. Entonces, y el resto es madera delgada. En cambio, si tú haces podos y raleos, que también cuestan bastante, vas a obtener 80% de madera de gran calidad, muy comercial, de buen precio, y 20% de madera de bajo precio. Protix está llevando aquí esa madera que vieron ahí que están cargando en el pool. Esa va de 5 centímetros para arriba, según es. 5 a 10. De 5 a 10 centímetros, porque luego se ha marnado con una fornosequina, está a cargo de eso ahorita, te la hacen de jamón, que porque si llevas madera de 5 a 10 y luego también llevas madera de 10 a 15, ya te metes en una broma. Ya ven cómo es la burocracia. Yo cuando cambié la ley forestal en el año 2003, le quité toda la grasa, porque antes te obligaban a que tenías que meter una manifestación de impacto ambiental, que si era una especie introducida, tenías que declarar que no se iba a comer a la fauna local. Exótica. Bueno, el nombre correcto es introducida, pero en México se le llama exótica, aunque me han dicho a mí, yo no conozco, que las exóticas son algunas mujeres que bailan encima de una mesa en determinado lugar de diversión exclusivo para adultos. Entonces, había muchas trabas. Y los subsidios eran muy pocos, muy pequeños. Entonces se liberó la parte legal y se incrementó el monto de los subsidios. Ahorita me parece que están pagando 14 mil pesos por hectárea. 25 más mil de asistencia técnica. Bueno, eso está muy bien. Más en Chiapas creo que van a dar 5 mil pesos más o 10 mil pesos más por hectárea. Pero el promedio de CONAFOR. Ya para esta nueva concurrencia es 26. Está desde mi punto de vista está bien pagado, porque yo cuando me salí de CONAFOR lo dejé en 7,500. Cuando yo entré a hacerme cargo del programa estaba como en 1,500 y subí hasta 7,500. Pero se debería de mantener el mismo nivel de exigencia. Nosotros, bueno, cuando yo estuve a cargo no se pagaba nada si no estaba plantado. Tenía 85% mínimo, 80% mínimo de porcentaje de supervivencia, vigor y estado fitosanitario sano. Desmiéntame si digo una mentira. Ahorita creo que les dan por adelantado. Ahorita 30%. Tener 30% al salir beneficiado y tener la constancia de registro de plantación. Ajá, ¿y luego? Luego, una vez que ya tengas el contrato de proveeduría de planta, que vayan a inspeccionar que tienes tu planta y preparado el terreno, te dan el otro 40%. Y el último, a los 3 meses del ICI, el informe de sobrevivencia final. ¿Y cuánto porcentaje de supervivencia te exige? 85%. Ok. Eso está bien. Lo único malo es que los recursos totales, antes a mí me tocó que me caían anualmente 300 millones y todo el dinero se aplicaba. Y había un fideicomiso que ya no existe. Y los apoyos, dado que el presupuesto de CONAFOR es de 4 veces menos que lo fue en su tiempo más alto. Llegaron a ser 8,000, ahorita son 2,000 millones de pesos o algo así. Entonces, al estar restringido el recurso, le llega menos gente. Y hay muchas áreas donde ya no aplica. Entonces, eso es lo positivo y también lo negativo. Porque cuando no tienes dinero y tienes muchos hijos, pues nunca te va a alcanzar el dinero, ¿no? Hay áreas que ya no reciben apoyo y que están ubicadas en lugares muy estratégicos. Este aquí no sé si aquí esté funcionando. Te quiero comentar. Anteriormente yo inclusive me quejaba porque en la mayor parte del apoyo se iba para los grandes. O sea, de 100 pesos que se repartían, 95 o 96 pesos eran
Tumbal, Frutic, Santa Genoveva, y un 4% lo dejaban para los plantadores pequeños, que ya un plantador de 20 hectáreas, pues ya no es tan pequeño, ¿no? Y nunca se repartía el dinero. Este año ya no hay dinero para los grandes. No, ya no. Este es para la gente de menos hasta 50 hectáreas, es el límite máximo. De 5 hasta 50 hectáreas. Eso está muy bien. Para los productores menores, que yo pienso que aquí hay varios, este es el año de la producción. No sé si todos los que nos están acompañando que piensan plantar ya solicitaron subsidios federales. De CONAFOR. Ojalá estén ubicados en áreas, porque el problema es que son las áreas que le llaman elegibles. Ajá. Y hay muchas áreas que ya no son elegibles, porque el dinero en total para plantaciones que se está destinando este año, yo no tengo idea, pero me imagino que han de ser como unos probablemente 100 millones, 150 millones. Entonces, donde se pueda aprovechar, hay que aprovechar. Porque si no, lo van a... No, es que si no lo usas, te lo recogen. Esa es la intención, yo creo. Sí. Y también otro cambio importante es que ya volvió con los mantenimientos avanzados. O sea, por decir, tú si tienes tus 20, 30 hectáreas que vayas a clarear, ya va a haber recurso para que te van a apoyar para dar ese mantenimiento. Sí, para la... Cuando no es muy comercial o no está bien el precio por los diámetros de la madera, pues ahí te van a apoyar con eso. Bueno, le llaman mantenimiento, pero en realidad es manejo. Manejo silvícola. Sí, pero en estas condiciones 9 años ya tiene diámetros importantes. En Tamaulipas, por decir nosotros allá, que no tenemos tanta lluvia, ahí sí son muy convenientes ese tipo de apoyo. Aquí la colega ha estado también de mesera, cantinera y borracha, porque estuvo colaborando conmigo en CONAFOR haciendo la promoción de plantaciones en Tamaulipas. Ah, sí. Por ahí anda Claudia, que le tocó Oaxaca, y ella ahorita es la directora de Desarrollo Forestal del Gobierno del Estado. Okay. Perdón, se me fue la onda. ¿De qué estado? Norma Rakankov, ella promovió, no es forestal, pero es leguleya, entonces promovió mucho el desarrollo de plantaciones en la costa de Chiapas. Tan es así que ahí hay 7 aserraderos y no había ninguno, porque ya no había selva, ¿de dónde sacaban madera? Entonces ya ahorita hay 7 aserraderos, es un clúster forestal industrial como el que hay aquí también, y a lo mejor son aserraderos, yo llamaría medios pinchurrientos, porque se los trajeron de Michoacán, se los trajeron de Nayarit, se los trajeron de Hidalgo, se los trajeron... De hecho, este aserradero que está acá creo que lo trajeron de Hidalgo, que vamos a visitar en la tarde, porque ahorita pues no pudimos pasar. Adelante. Hago una pregunta. Dijeron que te tienes que dar cuenta rápido de que no sobrevivió el árbol al mes, mencionaron. Hacer un levantamiento de sobrevivencia. Al mes de plantado ya debes decir, este ya no sobrevivió, sí. Tráete el otro, el reemplazo. A más tardar. Que comprar, digamos, 110% de los... 6% más, okay. Siempre. Esa es la medida, okay. Entre 6 y 8% sí, más. Así es. Okay. Y en el caso de la melina, no es tan fácil que se muera. Pero hay otra actividad que se llama preaclareo, que casi nadie la conoce y mucho menos casi nadie la hace. El preaclareo se hace cuando los árboles ya tienen unos 2 años de edad. No es la replantación, no es planta muerta. El preaclareo se hace más o menos a los 2 años de edad y botas para afuera los ninis. Sí, los que están chaparros, que ya no crecieron por algún problema genético y están compitiendo por luz solar arriba y por nutrientes en la parte inferior. De hecho, eso que se denomina preaclareo es importante. Va a haber árboles muertos en pie, va a haber árboles plagados o enfermos, va a haber árboles chaparros y árboles chuecos que no es conveniente que estén en la plantación. Y empiezas a abrir el espacio. El preaclareo no es intensivo, más o menos estás eliminando un 5% de la población. Ahora, antes de que se me vaya la onda, el momento oportuno para un plantador forestal
que es gente de campo, que conoce de agricultura, de ganadería, de fruticultura, pero no se ha metido, apenas se metió hace 2, 3, 4 años en lo forestal. El momento oportuno para hacer el primer raleo o el segundo raleo es cuando las copas empiezan a entrelazarse entre sí. Eso lo puedes ver con un drone. El drone te sirve para mucho. Si no tienes drone, pues a caminarle. Y entonces cuando ya las copas empiezan a entrelazarse a nivel aéreo, significa que hay competencia por nutrientes a nivel de la raíz. Entonces ya los chamacos se están matando por, compitiendo por comida. Entonces tienes que empezar a... En el caso de la melina, es muy fácil determinar ese efecto. Tú te paras enfrente en la plantación y encuentras tres niveles. El tronco, luego empiezas a ver ramas grises que se están muriendo, uh-huh, y la copa verde arriba. ¿Sí? Cuando hay ramas que se está muriendo, sí, ese es el momento en que la plantación ya no está creciendo. Bueno, ahí hay que hacer raleo. Lo que sucede, lo que dice el colega es cierto. Ese es otro criterio. Cuando la luz solar ya no llega a las ramas inferiores, se empiezan a morir. Se empiezan a morir solas. Eso me ocurrió a mí en el caso del pino, y ahí yo determinaba no solo la parte que tenía que ver con el raleo, sino con la poda. Pero en el caso de teca y melina es infalible. Sí, el pino igual. ¿Por qué? Porque esas ramas que se están muriendo solas ya no te están ayudando de nada. Solo se están constituyendo en una carga para el árbol. Entonces, mucha gente no lo sabe y ahí las deja. Y eso te está alentando el crecimiento de los árboles. Es momento de ralear. Así es. Adelante. Después del mantenimiento, control de maleza, ¿cómo lo hicieron? Miren, si pueden observar aquí, los individuos, el porcentaje de diámetros, es una, por eso quise que vinieran acá, es mayor el promedio de los diámetros que allá donde estuvimos. Inclusive hasta creo que la forma y la conducta de los... ¿Por qué? Porque aquí se hicieron dos raleos, aquí se podó a tiempo, pero también, como esta plantación tiene más de 15 años, si le caminan un poquito, desde aquí se ven algunos individuos, ya se están muriendo, ya están muertos. Entonces, ya este se va, se tiene que ir ahorita, ya no... Parejo. Parejo, ya no hay, ya no... ¿Este es el que tiene qué edad? 15 años. 15 años, sí, ya. Entonces, toca. El otro era un año o dos, pero con un suelo más arenoso, por eso se estaban moviendo los árboles también. Entonces, el mantenimiento que dimos, no les voy a engañar ni a presumir, porque lo que hicimos fue lo inicial. Dos, en promedio dos, primero la poda, ya. ¿Sí? En este caso dos raleos, ¿sí? Y limpiada con máquina, no hicimos más de estar con chapeadora, ¿no? Sí. Uh-huh. Como estaban bien alineados las filas, y en ese momento nos permitía todavía, ya cuando crece, cuando siembras a 3 metros justos, y entre un árbol que se fue un poquito chueco y otros dos que crecen, no, ya no permite hacer el eso. Quizás ahorita... La aplicación que andaba usted, que sembrar a 3.5. Sí, se recomienda cuando utilizas tractor agrícola con chapeadora para hacer tu mantenimiento de control de maleza sobre las calles, necesitas 3.5 metros de anchura. Sí. Yo creo que por ahí anda lo correcto. Yo el primer rodal que planté, lo planté a 3 metros, y luego llegó un brasileño que sabía más que yo y me dieron una cagotiza, ¿no? Por lo consiguiente. ¿Cómo podan o cómo podaron? ¿Con qué herramienta? Con la primera la hicimos con tijera, y la segunda cerrote. ¿Especial? No usaron machete. Quizás cuando estaba muy chiquito. Bueno, el machete no sirve, como dijo el Gatel, para lo que sirve y sirve para lo que sí sirve. Entonces, aquí en una plantación forestal no hay que usar machete, a menos que sea para control de maleza y lejos del árbol. Entonces, la poda se debe de hacer al ras totalmente. No hay que dejar ningún cuernitos ni en la casa. Entonces, tiene que quedar completamente al ras. Y tiene que hacerse con tijera o tijerón, que le llaman, o tijera de mango largo, que es una herramienta que te cuesta ahorita unos 800 pesos, sí, cada una. Pero igual, si quieren hacerlo económicamente y les da el mismo resultado, aunque tienen que usar un poco más de mano de obra,
es con cerrote. Unos le llaman cola de zorro, porque es un cerrote inclinado. Se utiliza mucho en fruticultura. Hay marcas como Bellota, que cuesta 120 pesos un cerrote. Y hay marcas como Trooper, que te cuesta 250 pesos un cerrote. El corte con cerrote tiene la ventaja de que no hay un limitante en el diámetro. Mientras el corte con tijera te obliga a cortar ramas delgadas. Siempre que se haga poda, si vemos que hay ramas gruesas, es que es una poda tardía. Entre más delgadas estén las ramas, mejor. Porque las ramas constituyen, sobre todo las inferiores, constituyen un desperdicio de energía para la yema apical del árbol. La yema, o sea, la punta. Hace rato comentaba yo que los árboles son como la gente, primero crecen en altura y luego engordan. Si tú no haces raleo, el árbol no va a engordar. Entonces, pero al principio, una vez un señor en Oaxaca que tiene muchos años que plantó melina, tal vez uno de los primeros, por ahí del 97 creo que empezó plantando, me decía, oye ingeniero, dice, ¿por qué ustedes los forestales son tan ilógicos? Dice, si usted me dice que al final voy a terminar con 350 árboles de melina al año 8, más o menos, ¿por qué me hacen que yo plante 1100 árboles? Mejor planto nomás 350. Le dije, no, su teoría es incorrecta, porque si usted planta 350 por hectárea, la melina no va a crecer en altura, ni en diámetro, va a crecer en ramas. Eso aplica para la fruticultura, no aplica para lo forestal. Hay que generar un ambiente de intensa competencia inicial, porque lo primero que hace un árbol cuando lo plantamos es buscar la luz del sol. Entonces, mientras ustedes tengan una alta densidad de plantación, están obligando al árbol a que se vaya para arriba. Y ya que empiezan a entrechocar las copas y empiezan a morir las ramas inferiores, entonces lo rodeamos y entonces ya hacemos que crezca en diámetro. Y así le hacemos al siguiente raleo y ya la corta final nos van a llegar 350, 250 árboles, pero gruesos y rectos. Y vuelvo a repetir la poda hasta la altura que sea. Porque no es lo mismo producir tarima con nudos que producir tarima sin nudos. Y hacer río con nudos y hacer río sin nudos. La madera sin nudos tiene mejor precio. La madera de clase que le llaman en los aserraderos, que es primera y mejor. Primero le llaman clase, luego sigue segunda clase, tercera y full. Pongan ya el último. Mil run. Es la peor que hay. ¿Por qué? Porque trae nudo. Adelante. Bueno, yo nada más les estaba comentando lo de los diámetros, por eso fue la intención de venir aquí. Y pues no sé si hayan algunas otras preguntas que quieran hacer. ¿Plagas? Plagas aquí, la plaga fuerte aquí, lo pueden ver, es la riera. Esa es la que nos pega en estos suelos muy fuerte porque empiezan así poquito y a rato son unas que inclusive ahorita que estamos cosechando es un verdadero problema, se va medio tractor en un hoyo. Y cuando podaba, sellaba, ¿y qué sellaba? ¿O no sellaba? No, lo hicimos al principio, ya después no hacemos. Inclusive en aquella, se me olvidó comentarles, en aquella hicimos una poda alta. Y ahí implementamos un andamio con una carretita y un tractor. Uh-huh. Y ese lo íbamos haciendo como motosierra. Como una motosierra pequeña. Sí, con una de mano. Hay motosierras especiales para poda que se sujetan con una sola mano. Allá en la empresa donde yo trabajaba, yo hice unas pruebas. Primero con machete, que no sirve para eso. Y además le pegan al tronco del árbol. Luego después con tijerón, luego después con cola de zorra, que fue el que se quedó, y luego después con motosierra de poda que se agarra con una sola mano, pero es más caro. Y al final con una tijera neumática, que la compramos nomás para probar, fabricada en Alemania, marca Steel, que nos dio problemas porque no está tropicalizada. No es lo mismo el clima en Alemania, que es frío, al clima aquí, que es muy cálido. Entonces se calentaba mucho la tijera y entonces le molestaba a la persona. La tijera neumática trae una batería como de este tamaño, ¿sí? Que se cuelga en la parte de atrás dentro de una mochila, muy cómoda, y luego
agarran la, tiene un cable eléctrico y agarran, tiene un botón. Es una tijera que cada vez que aprietan el botón hace este movimiento. No es para andar jugando con ella. Y el rendimiento más o menos con esa tijera funcionando bien andaba más o menos en 600 árboles por día por operario en 8 horas. La desventaja es que no te sirve para poda alta, solo para las primeras podas que le llaman podas bajas, cuando el árbol todavía tiene 2 metros o 2 y medio, etc. Pues hay una telescópica ahí. Hay motosierra telescópica, de altura, que se llama. Motosierra de altura o motosierra de poda alta, que es marca Steel y marca Husqvarna, probablemente haya otras, pero es la más comerciales, y tiene un tubo telescópico. 3 metros. Que permite cortar a 3 metros de altura. Y más, creo que lo del hombre, hasta 4 metros hasta, llega. Sí, por, la, sí. Por el metro del que carga. Cuando estiras ya todo, ¿no? Y este, y es una motosierra como cualquier motosierra. Se opera con un botón de... Se prende, perdón. Y aquí tiene el gatillo. Y funciona igual que una motosierra. Nada más que necesitas traer el arnés. Sí, es muy pesada. Porque sí, es muy pesada. Entonces, y el operario, la persona, el trabajador, tiene que no estar crudo. Porque si no, pues va a andar haciendo movimientos ahí extraños, ¿no? Y la otra herramienta que también se utiliza es una tijera mecánica que tiene cerrote integrado y tiene la tijera al mismo tiempo. Usas una o usas otras o usas ambas. Y esa también se proyecta hacia arriba, pero la jalas con un mecatito y haces el corte. Esas son las herramientas de poda que existen. Adelante. Perdón. Este, quería preguntarle, ¿no? Para el control de arriera, ¿no han ocupado la nebulizadora inyectado al hormiguero? Pues mire, ocupamos de todo y nos demos por vencidos. Al final la dejaron por sí. La paz. En Proplance, yo trabajé para Proplance algunos 2 años o 3, siembran cedro y caoba. Sí, este, en aquel tiempo. Bueno, sí, igual ya no siembran nada. No, ahorita ya no siembra nada, pero le cambiaron de cedro y caoba, le cambiaron un poco a melina y un poco ya a eucalipto. Eucalipto, sí. Bueno, en esos años que trabajé con ellos, todavía estaban en el proyecto de caoba y con el cedro muy fuerte. Uh-huh. Y el principal problema era la riera. Entonces, para controlarla, se consiguieron los nebulizadores que inyectan, se pone, lleva diésel y lleva malatión. Uh-huh. Y se inyecta, se mete la varilla que está emitiendo el humo en la boca principal del hormiguero. Y se tapan todos los demás. Se tapan conforme va saliendo humo en los diferentes y se localizan, son hasta 20, 30 metros a la redonda. Se localizan todas las salidas de la hormiga y se satura de humo con humo impregnado de malatión. Y ese era el mejor control. Después intentaron también hacerlo con boveria vaciana, el hongo, uh-huh. Y también funcionaba mucho, pero el más eficiente y más rápido era la nebulizadora. Sí, no sé si lo hayan aplicado. Yo en Umbal compramos una nebulizadora Steel, que nos la trajeron casi de las primeras en México, fabricada en Alemania, y hacíamos eso que comentas. Lo hicimos unos 2 años, nos dio muy buen resultado. Pero luego después la empresa dijo, no, basta de ese tipo de prácticas, vamos a certificarnos con el Forest Stewardship Council y ya dejamos ese tipo de... Es muy agresivo ese método de control. Y la persona, eso sí, todos los operarios o trabajadores obreros traían su mascarilla con filtro, doble filtro de carbón activado. Porque la empresa siempre fue muy rigurosa en el uso del EPP, del equipo de protección personal. Si hacían raleos, tenía que traer su casco de motosierrista, sus pantalones de motosierrista, bien protegido. Y en el caso del sistema de control de arriera, allá le pegaba al pino en edades tempranas. Ya cuando los pinos estaban más grandes, ya no era problema. Pero a la hora de cortar, las hormigas se le subían a todo mundo. Eso sí, porque se ponen bien agresivas. Entonces, hay métodos que le llaman control integrado de plagas y enfermedades. Mayor referencia con el doctor David Cibrián Tobar. Ha publicado, ustedes nada más le ponen en Google, libros, publicaciones, artículos del doctor David Cibrián Tobar, y les van a salir hasta libros
de control integrado de plagas. Hay uno que publicó la CONAFOR, si no me recuerdo, en 2007 o 2008, probablemente 2010, que se puede, está disponible en internet y se llama algo así como manual para el control de plagas y enfermedades en plantaciones forestales. Hagan de cuenta que si son curas, esa es la Biblia. Pues con eso tiene. Y él recomienda, porque nosotros lo llevamos al proyecto, en las primeras etapas, cuando planté las primeras 110 hectáreas o 115 hectáreas, que empezamos a tener muchas broncas con la riera, él recomienda utilizar un producto a base de cítrico, en este caso de naranja, porque eso ahuyenta a la hormiga. ¿Cítriquín se llama el producto? Es más, ya existe hasta industrial, ¿no? Sí, es aceite de naranja. Perfecto. Es lo bueno de traer gente de todo tipo de áreas, porque todo el mundo aporta. Adelante. Pues yo solo quiero como comentario que todo lo que viene explicando el ingeniero, de sobre todo de las labores y del manejo de la plantación, al final es mucho muy importante, porque eso se reditúa en dinero. Cuando uno no tiene una plantación así, yo conozco, aquí hay melinas ahí en el parque ecológico, donde pasaron ustedes, que deben de tener 2 metros de diámetro, pero están así de altas, sí. Y son puras ramas. Tienen el doble de tiempo esa y todas están huecas por dentro. Esa madera no vale nada en ningún lado. Entonces, en la medida que uno tenga ajustes más rectos, que tenga mejores diámetros, en esa medida va a haber negocio y va a ser rentable para los que... Oigan la voz de la experiencia. Nosotros tenemos que reconocer que pues, no era nuestra actividad, cometimos muchos errores, pero sin embargo tuvimos gente aquí como el ingeniero Felipe Vera, que era nuestro gurú, que nos llegaba a regañar porque no podábamos, porque no hacíamos las cosas. El ingeniero Oscar Manso, que estuvo desde un principio aquí ayudándonos con la selección de las marcaciones. Sí, de qué se iba a podar, de que, sobre todo qué se iba a ralear. El ingeniero Andrés, gente que nos enseñó un poco lo que hoy sabemos, pero sí tienen que darle énfasis a que teníamos un concepto anteriormente que hacer una plantación comercial era llegar, sembrar y vámonos. Le daban una bendición y decía, aquí nos vemos dentro de 10 años. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces ahí no hay dinero, ahí no hay negocio, ahí no hay productividad. Nosotros, con todo y todos los errores que tenemos, creo que existen pocas plantaciones que tengan el rendimiento que ha tenido aquí, en la zona. No sé, digo, en Costa Rica hablan de 500 y de 600 metros cúbicos, que yo estuve allá y nunca los vi. Pero nosotros traemos un dato, ingeniero, que sacamos hoy de esa plantación de 25 hectáreas que estamos... Estamos hablando de un volumen de 400 metros. Que estamos terminando de cortar. Es lo que van a cosechar. Lo que se cosechó. Ahí están los números, ¿no? A 2 años. Sí, ya es volumen sólido, medido. 2 años. Esa es de 2009. Volumen embarcado. Tiene más. Ya sobre camión. Sí. Está bien. Yo hubiera cortado aquí a los 8 años, previo relevo al año 4. Pero como dijo la viejita, no digo más porque yo soy medio cabrón, pero el hubiera no existe. Entonces, eso que nos dice aquí el señor es vale oro. Eso se llama curva del aprendizaje. Uno puede cometer una pendejada en la vida, pero en una plantación siempre vas a tener una segunda oportunidad. Y entonces ya la siguiente vez no vas a cometer el mismo error que cometiste la primera vez, por falta de conocimientos, Miren, yo manejaba el programa con 11 personas, y aparte en cada estado tenía una persona, a veces dos. Entonces atender a miles de usuarios con 20 gentes o 30 gentes que cubrían todo el país, pues sinceramente no da. Entonces, y hasta la fecha tampoco da, porque siempre va a ser insuficiente los recursos humanos, económicos y materiales. Entonces, los propios plantadores, afortunadamente, así como muchos abandonaron, y muchos entraron pensando en la lana, y cuando se enteraron que no se pagaba hasta que no se plantaba, pues la mitad se fueron. Y los que quedaron, la cuarta parte plantaron y abandonaron la plantación en cuanto les pagó el gobierno.
Y la otra cuarta parte, que es un ejemplo como el que aquí tenemos, persistieron y llegaron al éxito. Yo no voy a preguntar cuánto les están pagando por metro cúbico, eso investiguen ustedes en internet, chequenlo por ahí, hay precios. Hay incluso un manual de CONAFOR que llega hasta el año 2021, donde trae precios, árbol en pie, precio que es el primer nivel de comercialización, precio madera en rollo puesta libre a bordo de camino, el tercer nivel de comercialización es puesta libre a bordo plataforma, y el cuarto es puesto en el aserradero de planta. Y el quinto ya es valor agregado, en planta exactamente. Entonces, si tienen, ahorita son las, para ajustar tiempos, está planeado que salgamos de aquí 11:30. Tenemos 30 minutos para entrar al área de cosecha. Va a estar medio cabrón porque me imagino que está muy adentro, ¿no? Sí. ¿O está aquí a orilla? Aquí hay en la orilla, hay un tramo donde ahí está apilada la madera, ahí no están derribando, no hay. Ya está cortada. Bueno, podemos pasar a donde están las trozas y hacer otra explicación y resolver más dudas que tenga la gente. No sé yo si diera tiempo para aquellos que sí ven, traen calzado adecuado y se meten al monte, pudieran ir a ver los derribos o mejor no. No se están derribando ahorita. Ah, ahorita están ya haciendo puro. Terminando, están extrayendo nada más. Sí. Están extrayendo, utilizan básicamente. Tractor y carreta. Sí, el nivel de mecanización en el abastecimiento, perdón, en la cosecha de madera de plantaciones, hay tres. Este es, por decir algo, el más bajo, el más manual. El derribo se hace con motosierra. Sí. Extraen el árbol completo o allá mismo lo. Dos formas, allá adentro y otro acá. Algunos los trocean adentro y otros afuera. Sí, entonces, con tractor se saca el árbol entero y acá lo secciona. El árbol entero lo sacan con cadena, me imagino. Que es lo más rústico que hay. No tienen remolque forestal con grúa hidráulica de autocarga y descarga, que es el nivel de mecanización que sigue. Esto lo van a ver el día de mañana y lo vamos a ver al rato en México Va Por Ti, porque ellos hacen, ahorita están haciendo raleos. Modificaron sus horarios de trabajo para poder recibirnos y que podamos ver las maniobras de poda, las maniobras de raleo, las maniobras de extracción con tractor agrícola acoplado a una grúa hidráulica de autocarga y descarga. Aquí es más rústico, aquí hacen lo que hacemos, bueno, lo que yo hacía en Umbal, el nivel donde sacan el árbol completo con cadena arrastrando sobre el piso. Luego, los que sacan en forma de troza, lo sacan con remolque agrícola. La empresa que compra la madera tiene equipo, tiene una grúa forestal con su carreta. Entonces, precisamente ayer se la llevaron a la aserradero. Es la aserradero. Que tiene la aserradero. Pero sí trabaja también ese equipo porque carga y lo saca con la carreta mismo y ya lo sube a la plataforma. Y yo me imagino que luego se lo llevan para descargar en el aserradero, ¿no? No, fue ayer que lo movieron porque aquí se mantiene. Aquí se mantiene. De hecho, se mantenían dos grúas. Bueno, no lo vamos a poder ver ahorita, pero lo vamos a ver al rato. Sí. Esa empresa es de Hidalgo. ¿Por qué se vinieron aquí a poner su aserradero? Porque allá ya no tenían volumen. Por eso muchos aserraderos que van a verse en esta zona son aserraderos ya trabajados. Son aserraderos que tienen 20, 30 años, pero siguen chambeando. No son especializados en transformación industrial de madera de plantaciones. No sé si Diego se los comentó, pero el aserrío para madera de plantaciones, aquí en este caso tenemos árboles como estos, bastante gruesos, pero normalmente el primer raleo son árboles delgados. Entonces ocupas una tecnología especial, como esta empresa de Proxilo, que allá por Cárdenas, tiene un aserradero que se trajeron de Brasil, así completito, nuevecito. Y está especializado en hacer tarima, pero allá producen, si aquí producen 10, allá producen 100 al día, porque es un aserradero que está especializado para madera de pequeños diámetros. La madera de diámetros grandes ya no es posible en estos tiempos. No, y ni siquiera para Triplay, ya los nuevos sistemas de producción de Triplay son con volúmenes muy pequeños. Sí, con unas espigas muy delgadas. Yo conozco uno que lo más grueso que acepta son 50 centímetros.
más ya no. Okay. O sea, va de 8 a 50 centímetros. Sí. Y es increíble ver que una troza de 12 centímetros la desenrolla completita. Sacas toda la sábana y en el centro te deja un palo de escoba. Sí, yo me acuerdo los plantas. Antes metían las trozas grandes de ceiba, animalones, y todavía en el centro te quedaba vivo. Se desperdiciaba, ¿no? Se desperdiciaba. Ahora no, meten los 20 centímetros y sale un... Ahorita ni la astilla se desperdicia. No, no, nada, eso no desperdicia nada. Y otro factor importante es que, siguiendo con el tema de la extracción, la carga es manual. En parte. En el caso de esta empresa que se lleva. Depende de los diámetros. Si es diámetro mayor es con grúa forestal, si es diámetro menor es con gente. Aunque generalmente el diámetro mayor va a dar aquí a la cerrada. Sí. Y, bueno, no generalmente, siempre. Y los diametritos que vieron ahorita que están cargando a mano, esos se van a parte a Hidalgo. Y a Zapata, pero también a Protic, ¿no? El diámetro menor va a Protic. Ajá. 5 a 10. Es la Cárdenas. Sí, el Cárdenas. Bueno, es Cárdenas, exactamente. Correcto. Perdón, los 400 metros cúbicos que están obteniendo allá, ¿cuántos árboles están cosechando ahorita? O sea, es decir, ¿cuántos sembraron y cuánto sobrevivió? ¿Cuánto? Pues es que como ahí nada más hubo un aclareo, ¿eh? Ahí hay una densidad. Había una densidad de 1100 a 1000, pero considero que... La mitad fue. 500. Como 500 más por hectárea. Eso significa que les faltó un segundo raleo porque dejaron crecer la plantación muchos años. Sí. Si tú la vas a cortar al año 8, metes un raleo y luego levantas toda. Es probable, porque esa es tu pregunta, es probable que si tú haces raleo año 4, cosecha año 8, aquí están sacando ¿cuánto? 400. 400 por hectárea. En el otro esquema puedes sacar probablemente 600 más. O más por hectárea. Pero en el segundo corte, o sea, ya con rebrote y todo. Sí, ya el corte del rebrote, sacar un volumen. Mira, lo nuevo, lo que se está manejando, incluso con Felipe, hemos tratado de manejar que la plantación al tercer año se ralea. Y puede ser entre el segundo y el tercero, ¿eh? Y el séptimo coincido. Se corta toda. Coincido. Se viene el rebrote, se dejan dos por cada uno, a los tres años vuelves a cortar el raleo, el que quedó, y al séptimo, o sea, en el 14, haces el segundo corte a matarraza. Sí, nada más que de los chupones que salen generalmente son 4, 5, 6. Nada más dejas dos. Dejas dos, pero ¿con qué objeto mejor no dejas uno? ¿Por qué dejas dos? Porque a los tres años quitas ese, el que quedó dominante. El dominante se va. Uh-huh. Y el que no es dominante lo cortas como si fuera un raleo, hace la función de un raleo. Y es madera. Ese se va a celulosa. Es comercializable. Sí, se va a celulosa. El tema también es que son muy frágiles. El otro método que dice usted es que usted cosecharía en esta, digamos, en 16 años dos veces, sí. A los 8 años y el rebrote, en caso de ellos un año, pero con cultivos más grandes, ¿verdad? Así es, inclusive yo creo que ya hay experiencias en México de plantaciones de melina raleadas al año 3, pero seguro. Y además de ello, yo, si hacen el raleo al año 3, yo mandaría la corta final al año 6, no me espero más tiempo. Es muy importante, ojo, el negocio forestal de plantaciones compite con agricultura y con ganadería. Si el agricultor o el ganadero tiene ciclos más cortos, se va a ir con los ciclos más cortos. Entonces, así como en sus tiempos la melina se cortaba a los 12 años, ahorita yo creo que dejarla después del año 6... No tiene caso porque tienes menos diámetro, pero vas a tener una recuperación de la inversión más rápida. Y eso es clave, es importante. Sí, una pregunta, por ejemplo, algo que considero que todavía está empezando a ver, es como ahorita, ¿no? Se terminó la cosecha
vamos a manejar el rebrote. Sí. Pero ¿qué tanto de investigación o información hay? De, por ejemplo, nosotros estamos manejando dejar dos rebrotes. ¿Qué estadísticas habrán en manejo de rebrote? ¿Qué rendimientos? Bueno, hay literatura técnica especializada sobre manejo de rebrotes. Un pequeño plantador, Pedro, que fue quien me pasó tus datos amablemente, me pidió esa información hace algunos años. Que no es pequeño. Que es pequeñito porque tiene nomás como 1200 hectáreas plantadas. Entonces, ese pelado, yo le busqué información, se le envié. Consulten para mayor información, silvicultura de plantaciones forestales, y ahí vienen datos para diferentes especies. Pero, digamos, es muy relevante el manejo del rebrote, porque te ahorra producción de planta, te ahorra preparación de terreno y te ahorra lapso de producción. Evidentemente, si tú tienes manejo genético avanzado, que son plantaciones clonales, normalmente para meter clones quitas todo e inicias de cero. Pero una vez que tienes clones, ya lo haces de esta manera. Determinado diámetro en adelante. No, no vaya a cometer el error cuando son chicos, porque aunque no se lo coma, sí, lo quiebra. Lo quiebra. Sí, tiene que ser ya cuando estén... ¿No buscaron una especie de pasto que creciera...? Lo que sí te voy a recomendar que jamás en la vida vayas a hacer es meter borrego. Jamás. Se come la corteza y adiós plantación. Ni venado. En Tamaulipas un plantador cercó toda su plantación con malla venadera, 3 metros de altura, algo así, y metió venados. Se reprodujeron tanto que empezaron a matar los árboles porque tallaban los cuernos, sí, y en la melina, los tuvo que sacar. Pero la de borrego yo la he visto desastrosa, desastrosa. Y la teoría que él manejaba decía, no, es que come la corteza porque no está bien alimentado el borrego, que si le das minerales, le tenía colgados miles de minerales, él iba sobre la corteza. Sí, y en el caso de los bovinos, no es lo mismo, por ejemplo, en estos suelos, que hay suficientes sales minerales naturales, que allá donde van a estar mañana. Porque ahí, por ejemplo, en el caso del dueño de ahí, sí tuvo problemas con los bovinos. Aunque veías pasto, pero aquellos le iban a pegar al árbol. Al árbol. La de correa. Sí. Hoy en día hay que especificar si vas a meter el ganado en los sistemas agroforestales. No, eso no creo que esté... No, nunca le pedimos permiso. No, eso no. No, además con AFOR, la parte agroforestal ahorita ni siquiera la tiene considerada en esta nueva convocatoria. Y otra pregunta. El ganado no debe ser parte del manejo forestal. Sí. No. Una cosa extra que hicieron ustedes porque lo querían. Acá tienes... Parte integral del manejo. No. Acá tienes, digamos, potreros. Sí. Aunque fuera, digamos, a una densidad de 300 árboles que pudieras proteger y demás, ¿no prefieres no combinarlo así? No permanentemente, yo te vuelvo a insistir. Nosotros aquí metimos siempre ganado, pero lo metíamos midiendo. Tú tienes que ganadería. Y que se comiera, porque se come, lo primero que se come es la semilla. Les encanta la semilla. Luego a las hojas y a todas esas plantas de melina que son productos de semilla, esas les encanta. Porque además la hoja tiene proteína. Sí, tiene. Si tú quieres, si tú tienes ganadería y quieres combinarlo, mejor haz silvopastoril. Sí, sí. Mete líneas de árboles forestales con un pedazo de pastura, otra vez árboles forestales. Puedes ver el ejemplo en Huimanguillo, donde tienen pino. 1200 hectáreas. Y forestal. Es increíble ver cómo convive uno y otro. Pero tienen que cercados los árboles. Sí, los primeros años tienes que cercar a fuerza. Okay. Pero ya después, y va a mejorar tu ganado infinitamente. Okay. Porque el ambiente que le da esa parte forestal, el animal no tiene que sufrir mucho la inclemencia del tiempo y de eso.
lo que gane de peso lo va a conservar. ¿Allá? Aquí porque Jorge tiene muchas áreas de sombra, ¿no? Uh-huh. Pero en la mayor parte el silvopastorito puede funcionar bien. Sí, esas plantaciones son 1.200 hectáreas que promovió Umbal con pequeños uh-huh. plantadores para producción de madera y resina. ¿Qué hicieron con los ganaderos para que los ganaderos le entraran? Lo que hicieron fue plantar 5 hileras de pinos y luego dejar no sé cuántos metros, probablemente 25-30 metros de pradera ganadera. Ya había pasto, evidentemente. Sí. Cuando se trata de plantaciones puras, lo primero que tienes que hacer es matar el pasto, porque es bien agresivo. Pero cuando son pastos africanos, entonces crecen mucho y rápido y enraizan a 5 o 6 metros de profundidad. Entonces aquí lo que hicieron fue hacer 5 hileras de pinos, dejar 25 metros para que el ganado pastoreara y luego otras 5 hileras de pinos y así sucesivamente. ¿De cuánto eran las franjas de pino? La franja de pino más o menos son 5 hileras, estás hablando de 3 a 5 hileras, depende como tú te... ¿Cada 2 metros? Pensando, acuérdate que son 3.5. 3.5 por 5, como unos 20 metros de terreno con pino. Uh-huh. Y luego 25 metros de terreno sin pino, más o menos así era. Perdón. ¿Cuánto era el grueso de la franja? Más o menos 20 metros que ocupaban los pinos de grueso, grueso de terreno, y luego 25 metros de terreno libre de pino. Ajá. Y así tenían ganado y tenían madera y también resina. Esas plantaciones ya se están aprovechando.